pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. El aliento de Dios. Porque, ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Carta de Santiago, capítulo 4, verso 14. ¿Qué es tu vida? Supón por un momento que alguien te hiciera esta pregunta y que de tu respuesta dependiera precisamente eso, tu vida. ¿Qué responderías? ¿Sabes con certeza y seguridad qué es tu vida? Aquí podríamos comenzar a divagar sobre opiniones filosóficas rimbombantes y darles a nuestras respuestas aires de solemnidad con frases enmarcadas, pero honesta y sinceramente, ¿qué es tu vida? Hay o habrá respuestas de todos los tonos y tendencias, pero revisemos por un momento lo que nos dice su autor, Dios, pues partimos de la base de que Dios es el autor de la vida y que es uno con Cristo y con su Santo Espíritu, ¿cierto? Establecida, pues, esta verdad, escuchamos decir a Jesús: Yo soy el pan de vida, en Juan capítulo 6, verso 48. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, Juan capítulo 11, verso 25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan capítulo 14, verso 6. Estas son solo algunas pocas afirmaciones de lo que Jesús enseñaba a sus discípulos y a sus seguidores sobre sí mismo y sobre la vida, y sin duda son muy clarificadoras en cuanto a la vida y su esencia. Pero hombres somos y de memoria frágil, y en el mover y el afán de la vida, nuestras certezas en ocasiones se nos quedan olvidadas, confundidas entre sueños y deseos, y acabamos por vivir como si la vida fuera algo así como nuestros pantalones. Algo que nos sienta bien, pero que hacemos con ellos según y como a nuestro antojo nos parece. Ahora son de ceremonia, ahora son cortos, ahora los meto a la lavadora y quedan como nuevos. Pero amigo mío, esto no es así. La vida sobre la que Dios ciertamente te dio un libre albedrío es prestada. ¿Recuerdas la historia del hacha que se hundió? Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua. Y gritó diciendo, ¡ah, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo frotar el hierro. Y dijo, ¡tómalo! Y él extendió la mano y lo tomó. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, versos 5 al 7. Nuestras vidas son como esta hacha, prestadas y grandemente susceptibles de hundirse en las aguas de este mundo. Y como en esta historia, Dios ha puesto a nuestro lado hombres de Dios a quienes acudir cuando nuestras vidas se nos escapen de las manos. ¡Ah, Señor mío, era prestada! ¡Qué terrible es descubrir cuando lo has perdido ya! Que aquello que tenías era algo sobre lo que te pedirán cuentas. Algo que se te dio y que se te quitará porque no te pertenece. Algo que has de cuidar como tu propia vida. ¿Qué es nuestra vida? ¿Qué me dirías si te dijera que tu vida es el aliento de Dios mismo? Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis capítulo 2, verso 7. Con nada de lo que hay en este o en cualquier otro lugar creado, Dios hizo nada igual a como hizo con tu vida. Insufló su aliento en ti y fuiste,
un ser viviente. Por esto tu vida no es como la de un mandril, un orangután o un vulgar macaco. Por eso tu alma llora y se siente sola sin Dios. Por eso en el interior de cada hombre y mujer que vive sin Dios hay un lugar imposible de llenar. Por eso fue Cristo y no un ángel o un arcángel o un querubín ni ningún otro ser celestial quien viniera a rescatar nuestras vidas. Por eso fue Jesús quien vino, fue el mismo Dios, aquel que te dio la vida, el que vino a rescatarla cuando estaba hundida. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, verso 13. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.